Hola gente linda, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, aquí les traigo un nuevo versus de Thanos versus Superman. La versión de Superman será la de Batman versus Superman. Bueno, sin nada más que decir, comencemos. Snyder Cut fue enviado desde el planeta Krypton, para ser salvado de la destrucción del planeta, llegaría a la Tierra, sería adoptado por los granjeros Kim, le darían el nombre Clark Kane, empezaría a desarrollar sus poderes, se enfrentaría a otros kryptonianos, y desde ese momento sería conocido como Superman. Thanos es un titán que nació en el planeta con el mismo nombre. Originalmente fue creado por Jim Starlin y Neil Friedrich como uno de los enemigos de Iron Man en 1973. Sin embargo, poco a poco este personaje evolucionaría para convertirse en uno de los villanos más temidos de todo el universo. El apodado Titán Loco por las comunidades galaxias se enamoró de la Muerte, un ser que encarna de forma física a la Muerte, quien le enseñó las artes oscuras, que utilizaría para dominar a los Chitauris y un masivo ejército. Bueno, ahora comencemos con la pelea. En un día soleado, Superman se encontraba volando por los cielos, y este ve la ciudad en ruinas. Este va a ver y ve a un tipo de cara morada y con un guantelete. ¿Quién eres tú? Yo soy Superman, el superhéroe. Yo soy Thanos, el villano. Yo me encargaré de detenerte. Jaja, ¿tú crees que podrás conmigo si yo con el guante voy a detenerte? Pues yo te quitaré el guantelete, Thanos, dando inicio al combate lucha. Thanos intenta atacar a Superman, pero Superman vuela muy alto y le da una patada en la cara. Thanos se enoja. Thanos usa la gema de la realidad, haciendo aparecer ramas atrapando a Superman. Thanos corre hacia Superman y le mete un puñetazo en la cara a Superman. Este se enoja. Superman intenta sacarse de las ramas, pero Thanos le mete varios golpes. Thanos toma del cuello a Superman y le da un codazo en la cara y lo azota varias veces al suelo. ¿Crees que tú podrás conmigo con este guantelete y con las gemas lograré destruirte? Superman usa su electromagnético contra Thanos. Este suelta a Superman. Superman le mete varios golpes a Thanos y lo manda a volar hacia unos edificios. Thanos cae al suelo. Superman intenta quitarle el guantelete, pero Thanos le mete un puñetazo a Superman. Este se enoja. Thanos trata de atacar a Superman, pero este esquiva los ataques. Superman le da tres patadas en la cara. Thanos cae al suelo. Superman le quita la gema del tiempo. Thanos, devuélveme la gema. Thanos intenta atacar a Superman, pero Superman lo agarra del brazo y lo azota varias veces al suelo. Superman le quita la gema del alma y le quita la gema de la realidad. Thanos sin las gemas no puede hacer nada. Superman le quita el guantelete a Thanos y le mete varios golpes a Thanos, mandándolo a volar hacia una casa. Thanos se intenta levantar, pero Superman le mete un rodillazo a Thanos y Superman elimina a Thanos sin dejar un solo rastro de él. Luego Superman se va del lugar alejándose. Bueno, ahora les diré por gana Superman. Superman tiene muy buenos conocimientos en el combate, ya que este se enfrentó a Wonder Woman, a Cyborg, a Flash, etc., razón por la que les pudo a esos tres personajes. Además, hay que tomar en cuenta que Superman tiene una debilidad, y esa es la radiación, y dudo mucho que Thanos pueda saber su debilidad. Thanos solo le haría unos pocos rasguños, pero al final el ganador será Superman, y si fuera un combate con preparación, el ganador sería el mismo. Bueno chicos, esto fue todo, espero que el vídeo les haya gustado.